Buenas tardes, mi nombre es Sergio Andricaín y quiero darles la más cordial bienvenida al Quebec Center y a esta jornada de Rumbo de la Feria. Las actividades de Rumbo a la Feria forman parte del programa de autores iberoamericanos de la Feria Internacional del Libro de Miami, presentada y producida por el Centro para la Literatura y el Arte del Miami Dade College. Esta tarde tendremos la presentación del libro de Cueto Roy, del escritor cubano Juan Cueto Roy, publicado por la editorial Silueta. Nos acompañan el autor y Rodolfo Martínez Sotomayor, editor de la obra. Bueno, antes que todo, muchas gracias a la Feria del Libro por la invitación a la editorial. Muchas gracias a Juan Cueto Roy por la confianza, a Eva M. Vergara por el trabajo de edición y maquetación, a nuestro amigo asociado Ernesto G. por el trabajo de multimedia. Entonces voy a hablar unas breves palabras sobre el libro Vericuetos 2. Los árboles son un símbolo de la masa, de esa acumulación compacta de individualidades. Un bosque de abedules, un bello cuadro de Gustav Klimt en la portada del libro Vericuetos 2 de Juan Cueto Roy, puede evocarnos la amalgama de conocimientos dispersos. Vericuetos 2 son misceláneas de un autor que escapa de los caminos trillados de la palabra, que siente pavor por la densidad, para quien el lenguaje es un medio de comunicar y no un fin para empatar con el vacío de resonancias huecas. Quienes conocemos y degustamos con placer su literatura, no nos asustamos, aunque sí nos sorprendimos, ante un volumen con más de 500 páginas. ¿Qué había pasado con aquel abanderado a la brevedad? ¿Era acaso el nuevo estilo, la abundante brevedad? Con esa audacia de lector confiado, entramos en sus páginas. Escritos con lenguaje coloquial y ameno, sus comentarios cautivan, mantienen esa gracia a la que estamos acostumbrados con Cueto Roy. Para quien intenta buscar en toda obra escrita algo más allá de las intenciones previsibles de un autor, puede verse una pequeña crónica de la vida cultural de la ciudad. Con ojo avisor, Juan Cueto nos hace asistir a cada puesta teatral de importancia, presentación operística o de ballet. Lleva de la mano por el escenario y con sentido crítico vierte sus opiniones de exigente espectador, una honestidad a veces perturbadora, pero no exenta de justicia. Tampoco las observaciones sobre el cine son ajenas a este compendio. Cuando leemos sus traducciones, y sobre todo aquellas que como pinceladas nos acompañan a través de todo el libro, extraídas de Historia de la Decadencia y Caída del Imperio Romano, escritas originalmente en inglés por Edward Gibbon en el siglo XVIII, puede pensar un lector con sentido práctico que estamos ante un manual para diletantes. Y por supuesto que es una observación positiva de la obra, pues Cueto Roy es de esos escritores que tienen lo que llaman algunos cultura vivida y con gran intensidad. La cultura no es más que memoria acumulada y un libro de referencia como este podría hacer brillar sin lugar a dudas a cualquier Funes el Memorioso, citando al inevitable Borges. Como Forrest Gump, aquel personaje interpretado en el cine por Tom Hanks, a quien la historia pone por azar en momentos y junto a figuras históricas de trascendencia, Juan Cueto Roy tuvo amistad durante su juventud habanera y a veces posteriormente con artistas como Olga Andreu, Tomás Gutiérrez Alea, Raquel Revuelta, entre otros. Pero al tener, por supuesto, más ingenio y coeficiente de inteligencia que el tal Forrest Gump, Juan Cueto supo valorar y dejar legado de esa amistad, sobre todo en el caso de Raquel Revuelta, con un excelente libro sobre su biografía, fotografías, crónicas y comentarios sobre su vida. Ese seguimiento e impacto de tal obra, opiniones sobre ella de artistas del exilio e incluso dentro de Cuba, algo que un lector curioso a veces desconoce, forma parte de este compendio. Aunque algunos, según comenta en el prólogo el autor, le criticaron que diera opiniones políticas en aquel Diario Vivir, semanario del cual ha extraído gran parte de su obra,
Desde mi punto de vista, es algo que se agradece. Juan Pueblo Roy se proyecta como un cubano que conoce el verdadero sentido de la democracia. A veces defiende a un candidato demócrata o republicano, cuando le parece que los ataques son disparatados e injustos. Esta capacidad de discernimiento, no muy común en tiempos de fundamentalismo político y avalada con ejemplos certeros, puede ser un buen ejercicio para descubrir cuán lejos puede llevar ese fanatismo, visión que al ser plasmada en su escritura puede ayudar al sereno balance en el juicio de nuestra realidad. Y para concluir, ya que he hecho alusión a curiosos lectores, rayando en lo chismoso, como aquellos que tienen esa fascinación enfermiza por la edad de nuestro joven autor, incluso del que un malintencionado comentó que si hablaba de su infancia, sabríamos sobre las razones de extinción de los dinosaurios, que Juan Pueblo Roy hace una confesión generosa sobre su edad, para aclararlo de una vez por todas, y afirma con plena certitud que nació a finales del segundo milenio, un gesto de extrema bondad que se agradece como toda la entrega de Bencuetos. Thank you.